las cámaras de comercio, tanto de la región de Puno como de La Libertad. ¿Y por qué? Recordemos que Puno ha sido una de las regiones donde se ha concentrado el conflicto social desde diciembre del año pasado, es decir, desde el primer día que la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo. Y en el caso de Trujillo, pues es la, perdón, La Libertad, cuya capital es Trujillo, ha acumulado una inflación anual que está superando el 9%, está por alrededor de 10%. Y por ello vamos a conversar con ambos voceros para que nos cuenten un poco la perspectiva, los cambios que se han observado durante los últimos meses. Vamos a saludar primero al señor Francisco Aquise. Señor Francisco Aquise, bienvenido, muchas gracias. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Puno. Buenas tardes. Buenas tardes a Radio Programas del Perú. Un grato placer de comunicarnos y extender un poco nuestra percepción del mensaje de nuestra presidenta Dina Boluarte. Sin duda, también vamos a saludar al presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano. Señor Alfonso Medrano, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Contra los Programas. Pancho, gusto saludarte. Un abrazo. Acá estamos a la orden. Vamos a iniciar con esta primera pregunta. Es para los dos, por favor. Vamos a pedirle al señor Aquise que nos conteste primero, ¿no? ¿Cómo han visto pues el cambio? ¿Cómo se le han visto su economía en estos últimos meses? ¿Han percibido un cambio ustedes como ciudadanos? El señor Aquise, por favor, que conteste primero. Bueno, en principio uno está levantado por la crisis política y demanda justicia, ¿no? Y el tema de la actividad económica, obviamente que una vez que se ha detenido la protesta, toda la población se ha abocado a hacer las actividades cotidianas de comercio y también las actividades económicas y el turismo de a poco también ya viene aperturándose, y esto es una buena noticia para toda la región de Puno y el Perú. En el caso del señor Medrano, ¿cómo ha visto pues el cambio en la economía durante estos últimos meses? Y de repente, si usted como ciudadano puede dar una opinión en particular, ¿no? Bueno, en principio, para comentar el discurso de la presidenta Boluarte, hemos visto que solo se ha dedicado a enumerar y cuantificar lo que se viene ejecutando. No ha definido ninguna política pública, solo entregar partidas para las regiones, pero sin decir para qué originar esas partidas. Habla a los damnificados, pero no ha hablado ninguna política pública de prevención para proteger a la ciudadanía, al pensar en el bien común. Creo que debería asegurar obras para mitigar los daños que se han hecho y lo que se va a venir para los próximos meses, porque es evidente que va a haber un fenómeno del Niño muy fuerte, muy severo, y sobre todo en las regiones norte del Perú, ¿no? Por otro lado, no habló nada de seguridad ciudadana, como tampoco sobre la seguridad alimenticia. Entonces, en el tema de políticas públicas, no vemos nada claro, y estamos viendo que el crecimiento es menos 0.38% del Producto Bruto Interno, y nada alentador con respecto al contexto en que, por ejemplo, en lo que es inversión pública e inversión privada. En lo que es inversión pública, el primer trimestre del año 2022 se invirtió alrededor de 4.000 millones de soles, y el primer trimestre del año 2023 estamos hablando de 3.870 millones de soles. O sea, hay un retroceso, ¿no? De la inversión pública, y en lo que es inversión privada es más seria. O sea, en la inversión privada, el primer trimestre del año 2022, estábamos hablando de alrededor de 29 mil millones de soles, contra el primer trimestre del año 2023, estamos hablando de 25 mil millones de soles. O sea, hay un retroceso de menos 15% de inversión privada en el país. Entonces, ante un panorama tan sombrío, no veo cómo puede haber tantas declaraciones triunfalistas de algunos ministros, incluido el ministro de Economía, en que dice que la crisis ya pasó. Nosotros no percibimos, la ciudadanía no percibe que ya pasó esta crisis económica, seguimos en una crisis política, no vemos ningún tipo, podríamos hablar de una serie de rubros de minería, de saneamiento, del desarrollo de la agroexportación, del desarrollo de las vías de acceso, de las autopistas. No hemos visto ningún tipo de declaraciones,
Entonces, para nosotros los portafolios de los ministros encargados como que no están haciendo la plana, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros demandamos realmente es gestión, capacidad de gestión, o sea, ser más eficientes en el manejo de la cosa pública, que es lo que ella está representando como presidenta del país. Esa es mi opinión, señorita. Perfecto, señor Medrano. Me quedo con esta palabra que usted refiere, o esta calificación, ¿no?, declaraciones triunfalistas, y con estas palabras me voy a conversar con el señor Francisco Aquise. Señor Aquise, ¿usted considera también que el discurso de la presidenta ha sido quizás un discurso triunfalista? Y también quería mencionarle, ¿no?, ella ha estado o ha indicado de que las actividades, al menos en la región Puno, se han recuperado en 90%. Por favor, si me contesta las dos preguntas. Bueno, en principio, la incidencia del poder político a través de la presidenta Dina Boluarte, pues no es que haya pacificado o haya logrado que Puno se integre a la actividad económica. Es más que todo decisión de la población de Puno, porque venía más de 100 días de crisis, y la indolencia del poder político y también, digamos, de algunos sectores involucrados ha hecho de que se detenga la misma, ¿no? Esa dinámica es enteramente de la población de Puno. Y respecto a los anuncios, lo más difícil que tiene Puno en este momento es el déficit hídrico. Hemos tenido una baja cantidad de agua para los cultivos, especialmente para la actividad agropecuaria. En ese sentido, tenemos falta de forraje, porque tenemos ganado vacuno en buena cantidad que no está garantizada. La falta de alimentos, porque hemos tenido falta de cosecha del 80% en granos andinos, un 50% en tubérculos, y la crisis social ha mandado a la actividad económica al suelo, donde estamos con una imagen de Puno generada por la crisis social. La crisis económica, por la falta de liquidez de las empresas, de cumplir las responsabilidades financieras, y también la imagen de Puno hace de que en este momento la reactivación del turismo, por ejemplo, comparado con nuestro vecino de Cusco, que han pasado al 50%, y nosotros a la justa estamos en el 10%. Para nosotros enero fue mayo, la gestión pública parada. Entonces, frente a todos estos temas que he mencionado, hemos escuchado poco o nada. Lo único que recuerdo del mensaje es el tema de los impuestos, la devolución, pero la misma, el desarrollo turístico y el desarrollo de la formalidad está pues de más del 75% en la forma fuera del sistema financiero. Y creo que hay una tarea grande por desarrollar, y comparto buena parte de los comentarios que ha hecho mi colega de Trujillo. Precisamente la presidenta había resaltado y había indicado, ¿no?, de que el Perú va a cerrar el año con una menor inflación, y de hecho incluso va a ser uno de los países que tenga la menor inflación en América Latina. Y esto, según refirió la presidenta en su discurso, esto gracias pues a una estabilidad y empuje, con las palabras dichas, ¿no?, de parte de la mandataria. ¿Es así? ¿Qué opinión tiene usted, señor Medrano, ¿no? ¿Vamos a ser de repente un país líder quizás con la reducción de la inflación y gracias a esta estabilidad y empuje, como refiere la presidenta? Mira, como decía Francisco, en el tema de turismo, acá en La Libertad hay un decrecimiento de menos 35% en restaurantes y hoteles. Eso significa una pérdida mensual de aproximadamente entre 15 y 20 millones de soles mensuales. No vemos cuál es el push o el empuje que pueda, que lo que dice la mandataria. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos viendo que en nuestra región, la parte de minería está venida a menos. ¿Por qué? Porque se están acabando la explotación por falta de exploración minera, porque no se dan las condiciones políticas y sociales para poder hacer exploración y poder ver dónde tenemos yacimiento. La Libertad es la segunda región aurífera del país, y sin embargo, en este momento, para que tenga una idea, nosotros
tenemos una mina acá en la región La Libertad que producimos 330 mil onzas de oro, lo que nos convierte en los primeros exportadores de oro del Perú. Sin embargo, para tener el contexto, hace 10 a 15 años atrás, el primer exportador de oro era Cajamarca con 3 millones de onzas. 3 millones de onzas. Ahora, con solo el 10% de esas 3 millones, somos los primeros exportadores del Perú en La Libertad. Entonces, ¿de qué empuje estamos hablando? Se necesitan políticas públicas con respecto a la exploración minera. Y no hablo de los microempresarios, ¿no? Los microempresarios que son alrededor de más o menos 1.500 microempresarios, entre los formales, sobre todo el cuero y calzado. Sí, hay 50% menos de lo que existía. O sea, no existe incentivos a los microempresarios para que puedan tener convenios con diferentes países para exportación. O sea, falta una visión holística en todas las carteras de lo que se necesita, una ruta, una hoja de ruta, un norte, una brújula, donde debemos llevar al país. Por eso hablaba del tema de gestión, y así podría seguir enumerando en el tema de vivienda o construcción. También no ha habido mayores retrasos, ha habido muchos retrasos en los desembolsos para los programas de vivienda y techo propio. Entonces, que eso también jala la economía con respecto a la inversión pública. Sin embargo, recién se está reactivando con el gobierno de la presidenta Boluarte, pero no en la dimensión que debería ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha crecido? Vamos, y hay que reconocerlo. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones. El 45% del país ha crecido mucho en el tema de las comunicaciones, por la fibra óptica. Eso es un gran avance, ¿no? Pero eso es un lunar dentro del concierto de lo que necesita el país para poder seguir adelante. Y en nuestra región en particular ocupamos el tercer puesto con respecto al Producto Bruto Interno del país, pero no sentimos, la verdad, no sentimos que el gobierno nos esté apoyando, dándonos un marco legal, una tranquilidad pública. Le comenté al principio de mi exposición que he hablado de seguridad. Acá, en nuestra región, la seguridad es tremendamente peligrosísimo, tanto para los ciudadanos de la región como también para las zonas. Por ejemplo, somos agroexportadores, somos primeros en el mundo en exportación de arándanos, segundos en la exportación de palta, de espárragos, pero sin embargo, toda la semana nos asaltan, ¿no? Entonces hemos hablado con el ministro, digamos, hablemos más en forma genérica de políticas públicas de seguridad nacional, del orden interno. Sin duda. No lo vemos. No lo vemos. Sin duda. Ahora, señor Francisco Aquise, bueno, usted ya había mencionado de que este hecho de que se estén reactivando las actividades en la región de Puno recae principalmente en el interés de la población, ¿no? Sin embargo, la presidenta también ha indicado de que se está garantizando estabilidad jurídica y reglas claras para las inversiones, y se ha garantizado todo ello durante estos 6 primeros meses, ¿no? ¿Cómo lo ven en Puno? ¿Cómo van las inversiones? ¿Se han paralizado? ¿Continúa la desconfianza de parte de los inversionistas a raíz del conflicto social que se concentró principalmente en las regiones del sur? Bueno, el hecho de haber ratificado el estado de emergencia para Puno por 60 días hace que incide más en la desconfianza, ¿no? Cosa que la población de Puno ha tomado la medida de protesta por la crisis política, más no por ninguna demanda, digamos, de algún servicio o reactivación económica, etcétera. En este tema sigue latente, sin embargo, estimo desde nuestra percepción, la mayor parte de la población ha comprendido que esa estrategia de cerrar Puno es y ha sido un error. Esto no obedece a ninguna receta o acción de parte del gobierno. Sin embargo, sí, la parte de estado de emergencia incide más en el tema de la confianza en Puno, ¿no? Varios países europeos y Norteamérica, etcétera, pues siguen en alerta para visitar Puno, y esta de la
el de declarar Puno en emergencia hace de que no se levante la misma, ¿no? Y esto no ayuda al turismo, puesto que puede ser una alternativa muy importante para contribuir a mejorar en el tema de artesanía, que produce muy bien el área rural, y un dinero fresco que puede ingresar a Puno para mitigar la crisis económica que estamos viviendo. Como les comenté al inicio, nosotros recién en el mes de mayo estamos iniciando el año. La inversión pública recién está retomando las actividades. Llevamos casi 3 meses de retraso en varias actividades. Y lo más importante que estamos nosotros en la Cámara de Comercio trabajando la imagen de Puno, tocando las puertas de PromPerú, los empresarios colegas de otras regiones, articulando con el sector público eventos y actividades, con la televisión y los medios digitales, mostrando lo que es Puno. Y obviamente nos costará un eventos de mediano y largo plazo recuperar, digamos, la buena imagen que tiene Puno. Sin embargo, quiero transmitir a través de estos medios de que Puno es una región cohesiva, una región culta, que tiene una tradición cultural fuerte, que tiene recursos naturales tan importantes, así como lo ha mencionado don Alfonso, en producción de la minería, y creo que es tiempo de usar lo que nos da la vida, que es la palabra, y empezar a conversar, a dialogar, y invocamos también a nuestro gobernador regional, a nuestros alcaldes, al poder ejecutivo y legislativo, de que tendamos puentes y seamos también parte de la dinámica económica y digamos, envidia ajena hablar de escuchar a Alfonso de millones de inversiones altas que también Puno necesita hablar en ese rol, y creo que los empresarios privados han comprendido y estamos planeando hacer un evento de comercio del relanzar Puno al mercado muy pronto en la macroregión sur, y agradezco por esta gentileza. Y también a RPP por darnos la oportunidad de comunicar la disposición de Puno para hacer las actividades económicas y evitar un poco el enfrentamiento. Nosotros queremos evitar los adjetivos, queremos evitar ya la crisis que estamos viviendo después de la crisis sanitaria, más bien integrarnos, porque todos somos necesarios, nadie indispensable, pero todos necesarios para construir futuro, especialmente para nuestros jóvenes universitarios. Tenemos una población de más de 200.000 que han emigrado, comparando las estadísticas de hace 10 años. Y esta mañana hemos podido ver que Puno, la población decrece. Hemos entregado 32 proyectos de inversión al gobierno regional y municipal de Puno a través de lo que es la difusión y también la entrega técnica que ha desarrollado las empresas privadas a nuestro gobierno regional y a nuestros gobiernos municipales, de impacto rápido y de gestión rápida para que también se cree inversión, digamos, en varias áreas como la salud, transporte, comunicación, y esto va a ayudar mucho a que pronto la dinámica económica se reactive y podamos recuperar por los índices de, digamos, de inversiones que requiere y que tiene Puno. Una pregunta final, por favor, que sean muy breves en sus respuestas. Señora, aquí hice sus palabras para la presidenta, ¿no? ¿Qué espera para los próximos meses? Breve, por favor. Bueno, en principio pedirle que podamos levantar el estado de emergencia. Uno es una región democrática y requerimos la intervención ejecutiva de la PCM para ver el tema de los créditos, de los Reactiva Perú que le hemos solicitado, de las facilidades crediticias para activar las MIPES y tener más empatía al poder político, especialmente al poder legislativo, que tiene que resolver el tema político que tenemos a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Medrano. También sus últimas palabras, por favor. ¿Qué espera en los próximos meses y qué decirle a la presidenta en un mensaje breve, por favor? Sí, claro, cómo no. En primer lugar, el apoyo para combatir el dengue en toda la zona norte del país, que estamos sumamente preocupados con esta epidemia de dengue. En segundo lugar, que se preocupe de la autopista del Sol, que va desde Trujillo hasta Sullana, para mejorar la conectividad. En tercer lugar, que se refuerce la red vial que va desde Lima
hasta Salaverry. Y en cuarto lugar, nuestro sueño anhelado, Xavi Mochí, que de una buena vez empiece la construcción de la presa de Palo Redondo para generar más trabajo, más riqueza, mayor pago de impuestos. Eso le pediría a la presidenta Boluarte. Muchas gracias por el espacio. Un saludo fraterno, Francisco. Todos los jueves nos vemos a primera hora. Muchísimas gracias a los dos también, los voceros de las cámaras de comercio, tanto de la región de Puno como de La Libertad, dándonos declaraciones. Nos